donde todos nos vamos a fijar en uno de ustedes. ¿Ustedes les gusta jugar? Sí. Vamos a hacer un jueguito, ¿ya? Vamos a traer acá la pizarra. ¿Ustedes han jugado bachillerato? Sí. Levante la mano el que ha jugado bachillerato. Voy a ver para estar en el tanto. Hermana, ¿no han jugado bachillerato, hermanas, que están atrás? ¿Sí? ¿Cómo es el juego? Bueno, yo en Perú le llamamos stop. Stop, les decíamos. Porque jugamos nombre de persona, apellido, cosa, ¿no? Animal, todo con A, con B, con C, con la letra. Esta vez queremos que, antes de seguir con la música, queremos que alguien de ustedes se atreva a... Hacemos el sonido... Miren, ¿ah? Santo con una letra. Vayan pensando, el que se anime tiene que hacer un santo con una letra. O sea, si yo le digo B, ya vayan pensando un santo. Un personaje bíblico. ¿Ya? Recuerden todos los personajes bíblicos. Ahí vamos a ver a quién lo puede hacer rápido. Tenemos a una advocación mariana. ¿Ya? Advocación mariana. Un libro de la Biblia, cualquier capítulo, ¿no? Deuteronomio, Marco, Lucas, ya ustedes van a decir. Un objeto parroquial. Puede ser litúrgico, puede ser las vacas, las mesas, la guitarra, la panderita, lo que usted quiera. Y ahí hacemos el total. ¿Tenemos, hermanos, para darle premio a aquella persona que concurse? ¿Un cafecito o algo? ¿Un quequito? ¿Tenemos algo? ¿Hay un premiecito para darle a aquella persona que se anima a jugar? Lo hacemos en menos de un minuto, ¿no? ¿Ya? ¿Quién se anima? Necesitamos una persona y le ponemos una letra, a ver quién lo hace. ¿Quién se anima? ¿Sí? Ya. Un aplauso, por favor, para él. Ya tenemos nuestra primera. Oye, este juego, en verdad, yo lo hice por red. Y fue divertidísimo y lindo porque nos conectamos gente de varios países poniendo, imagínense, por el transmisor en vivo y la gente lanzaba y lanzaba. Un juego tan fácil de hacer. Advocación mariana. A ver, vamos a poner un ejemplo. Lourdes. La Virgen de Lourdes. Copacabana. O sea, ya no digo más. Sí, porque si no, ya. Una manifestación donde la Virgen se ha expresado en un pueblo, en un lugar. ¿No? Entonces, ¿con qué letra podemos hacer? A ver, Luis, una sugerencia, Pablo. Entonces, tiene un minuto. ¿Ya? Con la letra B grande. B larga, B larga. Ya. Uno, dos, tres, va. Atentos, vayan pensando. Letra F.
Santo, Felipe, personaje bíblico, advocación mariana. Fátima, Filipenses y Florero. Un aplauso, por favor. Ya. A ver, muy bien, una excelente, hermano. ¿Una persona más se manda? Ya la última. ¿Una persona más? Vamos, ¿quién se manda? ¿Una persona más? Ya, un CD tenemos de premio, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién se manda? Vamos. ¡Una persona! ¡Es un juego! ¡Excelente! Hermano, muy bien. Qué gusto. A ver, vamos a coger otra letra. Ya tenemos B y F. Ya sabemos, la idea es que... El jurado ha convenido con la letra R. 2, 3, va. Yeah.
su disco de Edwin Mauricio desde Ecuador. Que viene. Ustedes van a decir así: 1, 2, 3, te alabo. 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 Que tus manos lo digan. Ajá. Que tus manos lo digan. Que tus hombros lo muestren. Que tu cabeza lo grite. Que tu cuerpo lo muestre. Que tu cabeza lo grite, que tu cuerpo lo muestre. Entonces, esta canción vamos a botar el pecado también. Vamos a botar el pecado así. Give it away, llévate toda la maldad. Give it away, llévate toda la maldad. Give it away, llévate toda la maldad. Vamos a la votación, no suba así. Lo botamos el pecado. Ahí vamos a botar 1, 2, 3, va. Give it away, llévate toda la maldad. Give it away, llévate toda la maldad. Give it away, llévate toda la maldad. Todo lo que pidas en pray. ¿Qué es pray? Orar. Ya vamos a hacer camino en pray. Espero en pray. Espero en pray. Ya, a modo cumbia. Cuando usted baila cumbia, no baila así. Ya, vamos a hacerlo contento con esta canción. Ya, a ver, nos ponemos de pie para bailarle. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. ¿Dónde está la canción? Camino en pray. Camino. Persisto en pray. ¿Qué es pray? Rezar. Pray, pray. Pray. Allá, pray. Y vamos a ponerle pray o pray. No. Pray. La pronunciación es pray. Vamos a ponerle play a nuestro pray. O sea, vamos a encender la oración, ¿no? Que se note en alegría, en el gozo. Vamos a hacerlo con esta canción. ¿Se sabe en el alma de Cristo la oración? Ya, vamos a ver. ¿Nos venimos más acá? ¿Nos venimos más acá? A ver si nos ponemos de pie.